Hola, soy Liliana de Taller Manuel Perú y hoy, como siempre, les voy a enseñar otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo, quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo, recuerden activar la campanita y todas las notificaciones para que suenen su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. Les recuerdo que estoy subiendo videos prácticamente todos los días con lindos y súper novedosos proyectos como el del día de hoy. Vamos a elaborar en esta oportunidad un precioso organizador o portacosméticos o una linda decoración para hacer un hermoso regalo y colocar dentro una preciosa sorpresa, ya sea dulces, ya sea ganchos, materiales de costura y tejido así como también cosméticos perfumes lo que ustedes prefieran vamos a tejerlo a crochet o ganchillo muy pero muy fácil voy a utilizar aproximadamente unos 100 gramos en este caso de lana color palo rosa pueden ta tejerlo también con hilo crochet o ganchillo de 3 milímetros es muy pero muy fácil de elaborar lo hemos tejido en este hermoso punto de fantasía de encaje de ganchillo floral súper súper fácil de elaborar entonces vamos a empezar nuestro trabajo vamos a iniciar nuestro trabajo tejiendo el nudo corredizo el punto es múltiplo de 15 lo que quiere decir que es 15 más 15 más 15 más 15 si lo vamos a trabajar en forma circular Bien, entonces voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Con esto tengo un motivo o diseño del punto. Yo para el proyecto que les estoy mostrando he tejido 8 motivos o diseños del punto, lo que significa 15 más 15 más 15 más 15, así 8 veces. Bien, yo voy a trabajar una pequeña muestra, lo voy a hacer en más pequeño para mostrarles cómo elaborar este bonito punto, pero en el motivo que les estoy presentando, en el proyecto, lleva 15 por 8. Entonces, una vez que tenemos la cantidad de puntos 15 más 15 más 15, vamos a cerrar deslizando el punto y voy a empezar el trabajo tejiendo dos cadenas que equivalen a un punto bajo y voy a tejer una primera hilera de base de puntos bajos. Solamente puntos bajos de base recuerden que para este proyecto eh, hay varias opciones deben utilizar un crochet siempre más delgado que lo que pide la lana yo en esta oportunidad he usado crochet de 3 milímetros y pues esta lanita que es para un crochet de 3.5 o 4 milímetros Siempre que sea para que quede firme el proyecto. Además, si desean, lo pueden almidonar, ya sea con fécula de maíz diluida en agua o también de pronto usar algunas lacas en spray que venden o también en algunos lugares venden eh, ya, eh, como quien dice, el almidón preparado. Bien, entonces... De esta manera la primera vuelta de puntos bajos. Entonces, una vez que hemos dado toda la vuelta, vamos a deslizar el punto aquí donde hemos empezado el tejido. De esta manera deslizamos y vamos a tejer una, dos y tres cadenas que equivalen a un punto alto. Voy a tejer...

en el punto bajo número 5 de la vuelta anterior voy a tejer un punto alto. En el siguiente un segundo punto alto, 1 2 3 4 5 cadenas, lazada 1 2 3 4. En el quinto Voy a empezar a tejer los cinco puntos altos, uno seguido del otro, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, lazada, uno, dos. 3, 4 en el quinto, un punto alto en el siguiente, un segundo punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazada. 1, 2, 3, 4 en el quinto, empiezo a tejer nuevamente los cinco puntos altos. Así voy a dar la vuelta. Entonces, acá tenemos las cinco cadenas y vamos a deslizar el punto. Este punto lo vamos a tejer como si fuera derecho y revés, no todo aquí hacia el derecho, para que nos quede como nosotros queremos, el relieve quede al derecho. Voy a voltear entonces el tejido como si fuera un tejido en forma recta y voy a tejer en este caso una, dos, las tres cadenas que equivalen al punto alto, más dos cadenas, que es la separación del diseño del punto. Voy a hacer una lazada y voy a tomar el punto de esta manera. ¿Para qué lo hago? Para que me quede al derecho estos puntos altos que voy a tejer. Uno, dos, tres, cuatro. 5 6 7 puntos altos, lazada, tomo esta otra mitad y vuelvo a tejer 7 puntos altos. 1 2 3 4 5 6 y 7 puntos altos. Así giro el tejido, un punto bajo, dos cadenas. Acá voy a tejer los 6 puntos altos. Los 5, perdón, 1 2 3 4 cinco puntos altos, dos cadenas, un punto bajo, monto la lazada, giro así mi tejido y tejo aquí los siete puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6 7 puntos altos giro nuevamente el tejido para que sea más cómodo y vuelvo a tejer los otros siete puntos altos 1 2 3 4 5 6 7 puntos altos un punto bajo dos cadenas y nuevamente los 5 puntos altos 1 2 3 4 5, dos cadenas, un punto bajo, lazada, giro hacia el tejido y tejo aquí los 7 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aquí en la otra mitad 7 nuevamente 1 2 3 4 5, 6 y 7. giro nuevamente, punto bajo, dos cadenas, 5 puntos altos y repetimos hasta llegar aquí al, al extremo. entonces aquí ya estamos terminando el tejido. dos cadenas. Y en este caso restan cuatro puntos altos porque recuerden que iniciamos con las tres cadenas que equivalen a un punto alto para tejer como si estuviéramos haciendo el tejido en forma recta por el derecho y por el revés para que aquí nos quede esta forma que a mi parecer da la apariencia de unas hojas porque ahora van a salir. Como unos pétalos de flores que a mí me dan la apariencia de ser unos tulipanes. Pero ustedes escríbanme, comentenme y cuéntenme qué apariencia les da este bonito punto tejido a crochet. Entonces, ahora tejemos una, dos, tres cadenas que equivale a un punto alto. Vamos a volver a tejerlo ahí, los cinco puntos altos. Ahí van dos, tres, cuatro. 5. Ahora una cadena y aquí voy a hacer puntos puff. 1, 2, 3, 4 puntos puff. Cierro y cuento desde aquí 1, 2 y 3 puntos. Lazada 1, 2, 3, 4 cierro y cuento 1, 2, 3 lazada 1, 2, 3, 4 cierro y cuento aquí como que deslizo y 1 bien entonces como les digo a mí la apariencia que me da es como si fuera un estos pétalos de un tulipán y estas sus hojitas entonces acá volvemos a tejer los 5 puntos altos 1 2 3 4 5 una cadena lazada 1 2 3 4 cierro 1, 2, 3, lazada. 1, 2, 3, 4, cierro o cierro el punto y cuento 1 y 2 puntos. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, cierro. Cierro el punto y cuento dos puntos o desde que cierro serían tres. Perdón, acá al terminar, una vez cerrado el punto, es solo un punto aquí. Porque si no, se nos va a ensanchar el tejido. Vuelvo a repetir uno, dos, tres, cuatro puntos altos, una cadena, lazada, 1, 2, 3, 4, cierro, cierro el punto, una, dos cadenas, nuevamente 1, 2, 3, 4, cierro, cierro el punto, una, dos cadenas. Y nuevamente 1, 2, 3, 4, cierro, cierro el punto, una cadena al acercarse a los 5 puntos altos. Bien, así yo termino de dar esta vuelta. Entonces, una vez que hemos terminado esta vuelta, termino ahí con una cadena. Me deslizo donde empecé el tejido. Voy a tejer dos cadenas que equivalen a un punto bajo. Esta hilera va a ser de puntos bajos. Ahí van 2, 3, 4, 5. Una cadena. Aquí en este espacio voy a tejer nuevamente 5 puntos bajos. 1, 2, 3.

5, una cadena y así doy toda la vuelta. Entonces, hemos terminado de dar la vuelta y aquí donde empecé me deslizo y vuelvo a repetir hasta aquí ya tengo todo lo que sería el diseño del punto. Ahora me toca una, dos, tres cadenas que equivalen a un punto alto, y vuelvo a repetir: aquí van 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, nos vamos acá donde iniciamos el punto del centro y aquí voy a tejer un punto alto. Al costadito, un segundo punto alto, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, y me voy aquí donde tengo los puntos altos y tejo nuevamente 1, 2, tres cuatro 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me voy aquí, miren, en el centro, acá, un punto alto, un segundo punto alto, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y repito. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Claramente podemos observar que estamos tejiendo como al inicio. Estos puntos bajos es como cuando empezamos. Aquí están los puntos altos con su separación de sus cinco cadenas, los dos puntos altos, cinco cadenas y acá otra vez los cinco puntos altos. Voy a dar la vuelta para que tengan una mejor idea. Pero estamos repitiendo ya el diseño del punto. Entonces, miren, aquí ya estoy terminando las cinco cadenas. Me deslizo donde empecé. Volteo el tejido porque recuerden que estamos tejiendo como si estuviéramos tejiendo revés y derecho. Es más, lo puedo voltear así completamente. Y aquí, una, dos, tres cadenas que equivalen al punto alto, seguido de dos cadenas que es la separación, el punto bajo, lazada volteo como hice aquí y dejo los siete puntos altos 1 2 3 4 5 6 y 7 Giro el tejido, repito los 7 puntos altos, estamos repitiendo el punto, por eso estoy ya tejiendo un poquito más rápido, solo para darles el alcance: 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así giro. Punto bajo, dos cadenas, los cinco puntos altos. Como ven, una vez más les digo, estamos repitiendo exactamente el diseño del punto. ¿Cuántas vueltas voy a dar? En este caso, para el proyecto que yo he hecho, he avanzado tres modelos del punto. Dependiendo del proyecto que yo elabore, ya que con este lindo punto yo voy a poder hacer diferentes proyectos. Puedo tejer blusas, cardigan, vestidos, chalecos, lo que yo prefiera, no solamente como en este caso este lindo organizador, sino diferentes puntos. Como les repito, a mí me parece como si fueran unos tulipanes y que estas fueran sus hojitas. Pero, a ver, ustedes cuéntenme qué impresión les da este bonito punto. Yo voy a continuar tejiendo ya en el tamaño natural, en el tamaño grande que estoy elaborando, que este de ocho de estos diseños del punto a lo largo, digamos por decir así, a todo el contorno y que tiene una altura de 3 diseños del punto. ¿Bien? Entonces, miren yo aquí he avanzado con el proyecto del tamaño deseado que son 8 de estos de estas flores por decir así de estas flores 8 4 tengo aquí y obviamente 4 hacia el otro lado son 8 diseños del punto o sea 15 por 8 y la altura que he tejido son 1 y 2 y 3 motivos de flores bien una vez que tenemos esto así, lo que voy a empezar a tejer es, aquí no he cortado la lanita, he terminado con la hilerita de puntos bajos y lo que voy a formar es los ángulos de esta cajita organizadora y entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer aquí, como les repito, el ángulo. Entonces voy a tejer. De esta manera, puntos bajos formando una de las esquinas. De esta manera, vamos a formar los cuatro ángulos de esta caja organizadora, que en este caso tiene la forma rectangular. Bien, entonces, así tomar aquí y vamos a tejer de esta manera puntos bajos entonces miren aquí hemos avanzado hemos formado el ángulo luego uno dos tres diseños del punto otra vez los puntos bajos formando el segundo ángulo para los costados vamos a dejar un diseño del punto Vamos a doblar aquí y vamos a volver a tejer el siguiente ángulo. De esta manera, igualito. Entonces va a tener eh, de frente y frente tres diseños del punto y hacia los lados va a tener un diseño del punto. En total los ocho diseños del punto. Bien, y para formar los ángulos doblamos así el tejido y pues tejemos puntos bajos. Luego de que tenemos ya los cuatro ángulos que van a formar la especie de rectángulo o el rectángulo para ser exacto una cajita con forma rectangular, pues vamos a trabajar lo que sería la base. Para la base yo he utilizado el mismo diseño del punto que ahorita les voy a explicar en forma recta con un solo diseñito del punto. ¿Ven? Aquí termino y hago el siguiente ángulo así hasta tener los cuatro. Entonces, miren, yo ya formé todos los ángulos como repito. Primer ángulo, uno, dos, tres diseños del punto, aquí y aquí. ¿Ven? Los costados, va a llevar un, un diseño del punto, luego otra vez tres diseños del punto y el otro costado tres diseños del punto. Una vez que tenemos esto de esta manera, vamos a trabajar lo que sería la base. En el caso de la base, yo he tejido de esta manera. Una parte de la base va a ser doble para hacer que salga más reforzado. He tejido, miren, aquí lo voy a voltear. una hilera de puntos bajos una dos tres hileras de puntos altos una hilera de puntos bajos una dos tres hileras de puntos altos una hilera de puntos bajos una dos tres hileras de puntos altos así hasta tener el mismo tamaño de el costado de nuestro proyecto y el mismo ancho cuántos puntos he puesto en este caso 20 Puntos, entonces así hemos tejido hasta tener el largo. Esta va a ser la base de fondo que va a ir sobre la base del punto de encaje. Ven de esta manera. Entonces, para el punto de encaje, hemos tejido igualito, es el mismo diseño, como ven. Solo que lo estamos tejiendo en forma rectangular. Recuerden, el diseño del punto es múltiplo de 15. Esto es bien fácil de ver porque aquí tenemos 3, 4, 5. Vamos a contar para que vean bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Más 5. 1, 2, 3, 4, 5. 15 más 5 son en este caso 20. Igualito, vamos a hacer ahí. Tejemos una hilera de puntos bajos y en este caso dos hileras de puntos bajos. ¿Por qué? Para dar la altura del inicio, hemos tejido de esa manera: dos hileras de puntos bajos para que el punto no salga al derecho, porque si no, nos iba a salir al revés. Entonces, una hilera de puntos bajos de ida, una hilera de puntos bajos de vuelta. Cinco puntos altos, uno, dos, tres, cuatro. Y en el quinto, el punto alto, el segundo punto alto, uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas y los cinco puntos. Hemos dado la vuelta al tejido, bien, y hemos continuado. De esta manera, voy a de todas maneras darle repasito para que lo vean en forma rectangular. Entonces el punto múltiplo de 15 más 5 en el caso de que vayamos a trabajar el punto en forma rectangular y así podríamos tejer también diferentes proyectos, ya sea por decir una blusa o una chaqueta abierta, un cardigan abierto, de esta misma manera tejiendo de 15 en 15 y al último le ponemos 5 puntos para el borde. Bien, vamos a hacer este repaso de este puntito así en forma recta vamos a tejer el punto para la base en forma recta nudo deslizado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 un diseño del punto en este caso más 5 1 2 3 4 5 una dos cadenas, Aquí no tejo en el siguiente un puntito bajo, entonces me tienen que salir 20 puntos bajos. Voy a hacer una hilera de ida y de vuelta de puntos bajos en este caso porque quiero que el diseño del punto me quede al derecho, si no me va a quedar um, el punto en relieve, la, lo que parece como unas hojitas, me va a quedar con el punto como en revés, y para que me quede al derecho, he trabajado de esta forma. Entonces fui de ida y vuelta en puntos bajos y ahora ya tejí los cinco puntos altos, porque estamos repitiendo el punto: lo que nos toca es una dos 3, 4, 5 cadenas, lazada, 1 2 3 4 En el quinto, un punto alto, en el siguiente un punto alto, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y en el quinto empiezo a tejer nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5. Ven, con esto que tengo un diseñito del punto. Volteo el tejido, repito los 5 puntos altos, tejo las dos cadenas, tejo el punto bajo hago la lazada giro el tejido tejo los siete puntos altos una vez que tengo los siete puntos altos giro de nuevo tejo nuevamente en el otro la otra mitad los siete puntos altos una vez que lo tengo así aquí tejo el punto bajo tejo las dos cadenas y vuelvo a tejer los cinco puntos altos como ven, es simplemente repetir el punto. Bien, miren, aquí voy a avanzar rapidito, voy a llegar ahorita a la esquina para voltear el tejido y mostrarles cómo es exactamente lo mismo. ¿Ven? Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es de nuevo los cinco puntos altos. Nuevamente, una cadenita. Y recuerden aquí era uno, dos. 3 4 cierro cierro el punto una dos cadenas y repito nuevamente 1 2 3 4 cierro cierro el punto una dos cadenas y repito 1 2 3 4 cierro cierro el punto una cadena y los cinco puntos altos como ven es exactamente igual al punto que hemos tejido en redondo solamente que en forma recta entonces como les indiqué nosotros vamos a tejer así en este caso ahí está 1 2 3 4 y 5 diseños del punto Vamos a tejer el mismo largo, como les dije, con puntos altos, que es una hilera de puntos bajos, tres hileras de puntos altos, una hilera de puntos bajos, tres hileras de puntos altos, hasta tener el tamaño. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque, como verán ustedes aquí, cada diseño del punto está separado por una hilera de puntos bajos, tres hileras de puntos altos. Entonces, por eso... Siguiendo ese patrón, sin hacer el diseño del punto en relieve, estoy tejiendo la tapita que va a verse por el revés. Aquí con el diseño va a verse hacia nosotros y por el revés de esta manera. Una vez que lo tenemos así, vamos a unir estas dos piezas. Si desean reforzar más, pueden en ese momento colocar en el interior ya sea una mica transparente. O, pues también, si desean, pueden usar goma Eva en color igual palo rosa, lo que ustedes prefieran, o simplemente lo dejan así y al final lo almidonan todo. Bien, entonces vamos a proceder a unir las piezas de esta manera, tomando lado y lado, y vamos a unir en este caso con puntos bajos todo el contorno. En esta oportunidad la unión la estoy haciendo por el derecho. Esta misma unión me va a servir para unir a su vez con la parte superior de lo que va a ser la cajita organizadora. Bien, entonces de esta manera vamos a dar la vuelta a todo el contorno para posteriormente unirlo a la parte superior. Bien, todo el contorno con puntos bajos. Entonces, una vez que hemos unido lo que sería la tapa, o, no. entonces una vez que hemos unido lo que sería el fondo ¿no? de nuestra caja organizadora, vamos a ahí sin desatar el nudo recuerden esto va hacia adentro de esta manera después lo vamos a voltear y ahí va a quedar vamos a poner el lado donde teníamos justo el diseño un solo diseño y va a ir justo así de esta manera hacia la parte Posterior del final, por decir de la cajita va a verse los puntos altos, entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente empezar a unir y vamos a hacerlo igual con puntos bajos de esta manera. Vamos a reforzar si desean ustedes, pueden colocar alfileres, pueden colocar algún hilván. ¿Ven? Y de esta forma vamos a proceder a unir con puntos bajos. De esta manera. Vamos a trabajar así hasta llegar a la... Esquina, repito, si prefieren y se sienten más cómodos, pueden colocar un hilván o alfileres. Entonces, una vez que hemos dado toda la vuelta, lo que vamos a hacer es opcional: vamos a dar una última vuelta solamente deslizando el punto todo el contorno de la. Cajita organizadora, entonces todo el contorno solamente deslizando el punto, esto va a ayudar a que quede más reforzado. Todos los bordes, bien de esta manera, yo voy a dar toda la vuelta, toda la vuelta, incluyendo los costados y todo. Y ahí ya les muestro cómo luce terminada. Si desean tejerle una tapa. Pueden hacerla continuando este diseño del punto hacia el otro lado, y pues eso sería ya si así desean. Yo en este caso lo voy a dejar así para que se aprecie mejor todo el punto de encaje de ganchillo floral, que se ve muy, pero muy bonito. Bien, entonces de esta forma vamos tejiendo deslizando el punto. Como ven aquí ya tenemos nuestro hermoso organizador que pueden utilizar ya sea para colocar, por ejemplo, en este caso, diferentes... Eh, grosores de crochet, elementos de costura, de tejido que utilizamos para elaborar los diferentes proyectos. También pueden el, eh, colocar dentro un hermoso regalo, pueden colocar perfumes, pueden colocar cosméticos, también eh, una opción, pueden colocar pétalos de rosa pueden colocar un lindo regalo sorpresa, dulces, bombones, es decir, ustedes deciden lo que van a colocar dentro, ya sea para decorar u organizar cualquier ambiente de la casa, así como también, por supuesto, para hacer un hermoso regalo sorpresa que va a quedar muy, pero muy... Lindo, lo más interesante es que es muy, pero muy fácil de elaborar y queda muy hermoso y elegante. Entonces, espero que se animen a hacer este precioso proyecto. No olviden compartirlo con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta. Recuerden que tenemos más de 1600 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes pueden elaborar para hacer, como en este caso. Todo tipo de decoraciones con ideas para hacer regalo y, por supuesto, como siempre, para vender, hacer negocio y ganarse un dinerito extra. Entonces, ya saben, estamos subiendo videos tutoriales casi todos los días. Así es que esténse siempre pendientes al canal. Muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades.